Manos Púrpura es un colectivo de diversidad sexual basado en la búsqueda de la igualdad y los derechos de todas las personas, ¿verdad? Sin distinción de su orientación sexual. O sea, consideramos que todas las personas son iguales ante la ley y bueno, eso es lo que buscamos más que nada, la búsqueda de derechos. A lo largo del tiempo y últimamente, ¿ustedes creen que se han podido ir sorteando algunas barreras, algunos tabúes que hay en la sociedad? Sí, 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 sin duda. Obviamente tenemos que trabajar muchísimo en eso también, ¿verdad? Nosotros trabajamos desde acá, desde Paysandú, pero hay varios colectivos en todo el país que trabajan de la misma forma que nosotros. En el último tiempo, en las últimas décadas, digamos, se han conseguido grandes logros a favor de la diversidad sexual. Y bueno, ahora estamos trabajando muchísimo en lo que es el matrimonio igualitario, o sea, el mismo amor con los mismos nombres, ¿verdad? Eso está en la Cámara de Diputados desde noviembre del año pasado y estamos esperando a que se haga el debate. Apoyando todo lo que sea sus derechos, diciéndole no a la discriminación y sobre todo haciendo concientizar a la gente de que los derechos humanos también están en la sexualidad.